Cada jueves, don José y unas 300 personas más viajan unos 15 minutos desde Viedma hasta el Juncal. Ahí, en un viejo galpón, en el valle inferior del Río Negro, hay trueque todos los jueves por la tarde. En otras épocas de crisis económicas, los clubes de trueque se extendían por todo el país. Venís, lo vendés, comprás todo sin dinero. ¿Qué otra cosa te puedo decir? No es una novedad, son 17 años de lucha. En el año 2002 había cerca de 5.000 clubes en todo el país. Algunos tenían más de 4.000 personas asociadas. Si sumamos, más de 2.5 millones de personas participaron en el trueque. Para quienes vienen cada jueves al Juncal, el trueque es mucho más que intercambiar productos. Es una forma de vivirlo comunitario. Esta fue una idea del año 97 que surgió allá en la fábrica textil La Bernalesa, en Bernal. La idea fue brillante. Fue brillante porque... porque la gente podía vivir sin dinero, pero no solamente productos manufacturados, que uno tenía que tener el producto, prestar servicios como carpinteros, albañiles, hasta teníamos clínica de los médicos. Si tengo 95, tenía 78. ¿Viste qué fácil? Hay que tener 95 y mantener a todos estos leones. Yo digo así porque si no, yo me la tomo la vida en solta, me muero. No hay otra cosa que ser un tipo amargado, un tipo agrio.